Buenas, en el siguiente tutorial vamos a aprender cómo hacer un commit en Krita, un programa de open source que nos ayuda a desarrollarnos como artistas, ya que tiene una gran cantidad de herramientas comparables con Click Studio Paint. Para comenzar a hacer el commit, damos en nuevo archivo y vemos, cogemos las plantillas de commit, está el europeo, el estadounidense, el manga y otra más. Vamos a coger una de estas para mostrarles cómo se hace el proceso. Voy a coger la estadounidense. Al abrirla vemos que todas las viñetas están de tamaño predefinido, 4x4, cuadrados perfectos, y no nos permite jugar con ellas. Entonces tomamos el pulsor, nos ubicamos en más, que es donde están las imágenes vectoriales, y allí las seleccionamos y ya podemos jugar con ellas. Las podemos encoger, estirar y cambiarle la proporción. La podemos hasta borrar. Digamos, si quiero una viñeta circular, simplemente tomamos el círculo, adecuamos el tamaño para que no se diferencie tanto del que está al lado y trazamos el círculo. Está muy pequeño. Hay que procurar que el margen sea parecido para que no les quede tan disparejo. Bueno, una vez aquí evidenciado, lo cogemos con el pulsor y escogemos el color blanco para que quede de fondo o del color de fondo que usted quiera que tenga. Luego nos vamos a Sketch, voy a coger un color negro para mostrarle. ¿Ven? No sale de la línea. Aunque sí hay que decirle que comparte con las viñetas de alrededor. Aunque si no quisiera esto, simplemente usaría la herramienta de selección para que no se pase para la otra viñeta. Digamos si quiero una diferente, entonces cogemos la herramienta poligonal y trazamos una figura, la que sea. Por ejemplo, aquí voy a poner este trapezoide. Lo mismo lo seleccionamos con el pulsor, cogemos el color de fondo blanco. Y ahora cuando nos pasamos al sketch y a trazar con el carboncillo, vemos que no se sale de la línea como queremos. Pero siendo que digamos que tengamos una imagen que esté ya escaneada o que la queramos rehacer, simplemente damos aquí importar imagen de fotograma, aquí le damos añadir imagen y escogemos la imagen ya previamente escaneada, la buscamos en nuestro biblioteca. Voy a coger esta de aquí, le damos abrir, aceptar o añadir, y aquí con la herramienta de transformación la vamos a estirar al tamaño de la página, pero como la capa está arriba y no nos deja ver lo que tenemos atrás, para poder dibujar sobre ella lo que tenemos que hacer es coger la capa e irla bajando. Bajando poco a poco, que quede debajo. No la podemos poner por debajo de Mesh porque pasaría lo que les voy a mostrar. Esto quedaría los blancos encima y no se podría uno guiar. Entonces la ponemos arribita, borramos lo que nos sobre, porque podemos modificar las viñetas nuevas a las que estaba anterior. Pero como le dije, borramos lo que nos sobre, todo eso que nos esté sobrando, y las viñetas las acomodamos acorde a la imagen que tengamos atrás. Con toda la calma y la paciencia del mundo, no se va a acabar el mundo. Podemos hasta incluso copiar y pegar la forma, le arrastramos hacia donde queremos que esté el cuadro y la acomodamos perfectamente. Voy a esqueta, borrar eso que no nos deja ver bien. Y un momentico voy a borrar esto de rapidez. Lo importante es que se vea la imagen detrás clara y usted pueda usarla como guía. Digamos que, si la tiene la imagen en color negro y le va a trazar negro encima, usted puede bajarle la opacidad y así la puede ver claramente. Vamos a
acomodar aquí para que usted vea cómo se acomodan los cuadros, digamos, a la imagen ya previamente puesta. Aquí le bajamos la opacidad y podemos una o comenzar a repintar, u otra a coger un color azul o rojo para hacer el sketch, para que cuando vaya a hacer el entintado no se vaya a confundir con las rayas. Entonces vamos a hacer aquí como por ejemplo un bosquejo, sin, en caso de que la quisiera hacer de nuevo y no me gusta la que yo tenía antes, podemos usar más o menos para hacer el libreto, trazar lo que había para como guía y empezar a, en el entintado, hacer los detalles y todo de nuevo. En cuanto al entintado, la opción está por encima del color, porque el color tiene que ir debajo para no, para que no tape el entintado. Les voy a mostrar esta opción de acá, preferencia, paneles, es para el caso de los vocablos. Le damos bibliotecas vectoriales, que es donde se encuentra. No la veo. Preferencias, paneles, bibliotecas vectoriales. Aquí están los bocadillos. Por ejemplo, voy a coger esta. En caso de que quieras un diálogo, la importamos así y la ponemos donde la queramos que esté. Y con la herramienta de texto podemos ingresar al texto. Voy a mostrarles una más trabajada para que vean cómo es el trabajo con el color. Voy a abrir esta para colorear y no salirse las líneas. Mi consejo es que usemos la herramienta de selección libre y vayamos seleccionando la imagen y coloreándola de poco a poco. Como aquí les muestro, ahí se ve el sketch, el entintado y ahora el coloreado. Cogemos la herramienta de selección, hundimos Shift y todo lo que rayemos con Shift se va a quedar unir a la selección que ya está puesta. Entonces y así podemos ir rellenando la imagen con F, sacamos el bote de pintura y tintamos con el color deseado. O con el gotero seleccionamos el color que queremos y con el bote de pintura tintamos. En caso de que usted se le haya pasado la mano y con la herramienta de selección haya seleccionado más de la cuenta, usted hunde alternativa presionado y selecciona y se le deselecciona la parte que está tocando. Así puede ir repintando y corregir. Si le queda un bosquejito, usted gira con el mismo alternativa y le gira alrededor y se desaparece. Nuevamente le mostramos Shift presionado, seleccionamos una parte y con la herramienta de pintura tintamos y solo se va a tintar allí. Si no lo hacemos así, al tintarse va a llenar todo de un solo color y no es lo que queremos. Y así con calma, usted puede seleccionar primero la imagen y después ya lo último la colorea, de los colores que más se vean. Entonces Shift presionado y se le va sumando a la selección que está haciendo. Y con alternativa se le disminuye. Ahora les voy a mostrar cómo fue que terminé esta imagen para que vean que el proceso sí funciona. Aquí está la imagen ya terminada. Como ven, ya les puse su color de fondo, su color de personaje y los vocablos. Krita te da la oportunidad de poder hacer todo esto. Espero que este video les haya servido.